paro nacional durante la jornada de ayer de los trabajadores del Sindicato Argentino de Trabajadores de la Televisión. Bueno, y además con alguna manifestación que se dio en todo el país y Mendoza no fue la excepción. Claro, y es que el SATSAET con su delegación en Mendoza y los trabajadores de la tele de toda la provincia se hicieron presentes frente a Canal 9. Esto fue en el marco de una manifestación por el reclamo de las paritarias. Se sentaron justamente los miembros del Ministerio de Trabajo y del SATSAET para poder reglamentar los aumentos para el año que viene. Bueno, saldos que no han sido suficientes, así lo entienden desde el sindicato. Rechazo al techo en las paritarias e inclusive también alguna intención por parte de la patronal de intervenir algunos puntos del convenio de trabajo de los trabajadores de la televisión justamente. Bueno, recordemos que desde Canal Acequia no adherimos al menos al paro de actividades. Hemos ofrecido los diferentes noticieros en el día de ayer, cuando fue justamente el día de paro de la manifestación, a diferencia de varios otros medios, también sucedió a nivel nacional, quizás algunos que han tenido más notoriedad o repercusión, como es el caso, por ejemplo, de Showmatch, claro, el más mencionado. Bueno, aquí en Mendoza no fue la excepción, sí el caso de Noticias Acequia, que por la relación o las condiciones que, en las que se viven justamente aquí en este canal, se entiende desde el SATSAET que no era necesario el paro de actividades. No el paro de actividades, pero sí el acompañamiento al resto de los compañeros de trabajo de la televisión, como vemos allí en imágenes. Vamos a escuchar a continuación la palabra de los manifestantes en el día de ayer. Estamos ahora en la puerta de Canal 9 manifestándonos en una jornada nacional de lucha en defensa de nuestro derecho, en defensa de los convenios colectivos. Estamos viviendo un momento de suma presión y extorsión por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, por primera vez en la historia, en el medio de una paritaria por salario. Así que estamos con la fecha vencida de la paritaria por salario, por eso hemos hecho el segundo paro nacional. El Ministerio quiere cambiar el eje y que no solo discutamos salarios, sino ponernos la obligación de flexibilizar nuestro convenio colectivo. Y nosotros estamos convencidos de defender los derechos de los trabajadores, que tantos años nos ha costado conquistar, que es cada uno de los convenios colectivos que tenemos. En ese sentido, estamos en un plan de lucha en defensa de nuestro convenio colectivo y por una paritaria libre, sin techo, y que recupere el poder adquisitivo perdido por la inflación en este tiempo. Estamos en una situación donde hoy 20.000 trabajadores de los canales de aire y de productoras de todo el país han parado en la gran inmensa mayoría. Estamos hablando de una gran mayoría, alrededor del 95% de todo el país, de 20.000 trabajadores han parado en defensa de su salario, del poder adquisitivo y del convenio colectivo. Entendemos que no podemos seguir siendo la variable de ajuste de los trabajadores, que flexibilicen nuestro convenio, que nos flexibilicen la jubilación con la reforma jubilatoria, que nos flexibilicen la vida con la reforma tributaria, mientras se benefician los grandes grupos de empresarios.